¿Ahora? Hola, ahora sí se oye. ¿Por qué fallas, botón? Bueno, hello, hello, hola, hola, konnichiwa, de nuevo. Otra vez. Bienvenidos al directo de esta tarde. Bienvenidos a las cosas del espacio donde espacio. Y lo dicho, para la gente que veáis esto en YouTube, estamos en directo en mi canal de Twitch. Son las 6:30 de la tarde, más o menos, ¿no? Las 7:10. Del 28 de junio de 2020. Y si queréis venir a vernos y a compartir vuestras cosas con nosotros, ya os digo, estamos en directo en Twitch, en mi canal twitch.tv/stoneseeker79. Así que si queréis cualquier cosa, veniros por aquí, porque ya sabéis que tengo los comentarios desactivados en todos lados. Así que dicho eso, vamos a hacer la guía de la Chieftain. Además tenemos objetivos nuevos de suscripciones en Twitch, ¿vale? De suscripciones con Prime, que ya sabéis que si tenéis Amazon Prime podéis enlazar vuestra cuenta de Amazon a Twitch. Y con la suscripción de ahí abajo tenéis una suscripción gratis cada 30 días para un canal, ¿vale? Casi habíamos llegado al objetivo de sortear un Jotas. Casi hemos llegado, si al final de mes, de este mes de junio, hemos llegado a esos 200 de nuevo y nos mantenemos en esos 200, el mes que viene sortearemos un Jotas. Pero luego hemos puesto un objetivo nuevo de 300 suscriptores. Así que si llegamos a 300 suscriptores en algún momento de la vida y nos mantenemos todo ese mes en 300 suscriptores, sortearemos un visor de VR, seguramente unas Oculus S. Así que, pues nada, yo os espero aquí en Twitch. Si tenéis Amazon Prime, ya sabéis que la suscripción es gratis. Así que, pues eso, os espero aquí a todos los que veis esto en YouTube y a todos los que queráis pasaros y suscribiros al canal y pasar aquí el rato con nosotros. Vale, vamos a hacer la build de la Chieftain, ¿vale? La build de escopetas de la Chieftain que hemos hecho en la segunda cuenta. Ya hicimos una build hace poco de la otra Chieftain que está a medias de acabar porque está con ingenieros, con ingenierizaciones como se hacían antes, entre comillas, como las hacíamos hace ya años, porque esa nave ya tenía años, de hecho. Así que dijimos, vamos a volverla a hacer, vamos a volverla a probar y vamos a volverla a, y haremos la build. Así que, pues, hecho esto, probablemente entre medias de la guía salte el carrier, pero bueno, es lo que hay. Os pongo la intro y vamos. Stoneseeker Gaming, con la colaboración de Blackhawk y Cubeotrinks, presentan... Las cosas del espacio van despacito. 3.0. Bueno, pues también os recuerdo que tenemos una flota gorda en el clan, o sea, en el canal, somos un montón de peña, y la flota es para seguidores, o sea, perdón, sí, correcto, para seguidores de Twitch, ¿vale? O sea, si me mandáis invitación a la flota desde YouTube o lo que sea, soy seguidor tuyo en YouTube, no sé qué, lo siento, pero solo aceptamos a gente que esté aquí en Twitch. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque así sé quién soy, sé quién está en la flota, sé quién somos, etcétera, etcétera. Así que, pues, si queréis entrar a la flota, venís aquí, me seguís, me habláis por aquí un poco, nos conocemos. Quiero entrar a la flota, Storm. Venga, pues STRM, la buscas, mandas invitación a la flota y te aceptamos. Y estás y puedes aquí jugar con toda la peña. Pero si no, pues no, si no me decís quién sois y no sé quién sois, no hace falta que me pongáis soy seguidor de hace 20 años, con que me digáis soy no sé quién en Twitch, ya está, yo busco, si me sigues, pa' dentro, ya está, fácil, no tiene más misterio, ¿vale? Lo digo porque me llegan muchas invitaciones raras de te sigo desde hace años, pero no sé qué, no sé cuánto, es un tocho de texto así, pero no sé quién eres en Twitch, hasta luego, no la acepto, la vas a tener que volver a mandar, ¿vale? Así que solo pedimos eso, seguidores en Twitch, ya está, que seas buena gente y seguidor en Twitch, ya. Es fácil, ¿vale? Así que, dicho esto, vamos a ver la Chieftain un poco. Lo dicho, ya sabéis que hicimos la review hace poquito, hicimos la build de la otra nave. La nave sigue siendo la misma, esta pedazo de nave con cuatro motores. Le hemos mejorado el escudo, hemos mejorado cosas desde la última build. He hecho exactamente las mejoras que os dije que iba a hacer en la otra build. Así que, vamos directamente a verla. Básicamente no es muy complicado lo que hemos hecho aquí. De hecho, no es nada complicado. Lo que hemos hecho aquí ha sido cambiarle las armas. O sea, llevamos armas diferentes. Llevamos ingenierización de escudo diferente. Llevamos ingenierización de armadura diferente.
Probablemente el carrier va a saltar, tarda como 5 minutos en saltar. Vale, no me va a dejar ver la build ahora. Pero vamos, básicamente va a tardar 3 minutos en saltar. Básicamente le hemos puesto, en las armas, le hemos puesto todo escopetas, cañones de fragmentación. Frag cannon, si jugáis en inglés. Las hemos ingenierizado todas a doble disparo, todas. Y luego las ingenierizaciones, las mejoras experimentales, le hemos puesto a las pequeñas, a las 3D1, a las 3D1 y a la D2, las 4 mejoras especiales que hay, ¿vale? Incluido el corrosivo. Y luego a las 2 grandes le hemos puesto doble shot, doble disparo y la que hace que haga más daño, vamos. Entonces, la nave hace un daño brutal, pone los 4 debuffos y tiene un boost de daño muy bruto. La pega, que se come las balas como si fueran gratis. O sea, se traga las balas, pero queda a gusto, vamos. Pero bueno, si tenéis muchos materiales y tal, y a día de hoy pudiendo intercambiar los materiales, en realidad, tener para recargar munición en el espacio no es muy complicado. Pero ya digo, hace un DPS muy heavy, gira muy bien, mola mucho y además el escudo le aguanta un montón. Y si se cayera el escudo, que por el momento no ha sido el caso, hemos estado haciendo zonas de conflicto y tal. No hemos estado haciendo PvP todavía, pero yo creo que si la otra funcionaba bien en zona de conflicto y funcionaba peor que esta, esta funciona mejor que aquella en zona de conflicto, para PvP seguramente también mole. La pega son las pilas, que no tenemos forma de pararlas. Como no tenemos railguns ni nada por el estilo, pues no tenemos pilas. Luego, la otra modificación que vais a ver rara, ahora cuando esto acabe de saltar, que hemos cambiado respecto a la otra nave, son los boosters de escudo, los dos escudos que van a resistencia, los dos boosters que van a resistencia, le hemos puesto resistencia térmica también, de experimental. De experimental resistencia térmica. El escudo está ingenierizado a más escudo, a saco y a regeneración rápida, así que tiene más escudo que la otra. Las resistencias del escudo no se quedan tan equilibradas, pero se quedan más altas y tiene más escudo. Más altas en general. O sea, hay un total, una suma total de resistencias mucho más alta. Aunque la resistencia térmica está un poco más baja que en el otro. Pero las otras dos están mucho más altas y además tenemos más cantidad de escudo. Ergo, hay más escudo, ¿vale? Aguanta más el escudo que la otra. Y además lo sigue regenerando prácticamente igual de rápido. Y la otra gran diferencia que hay es que en las mejoras de casco... Bueno, eso ya lo hicimos en la otra. Como quedaba un hueco, se lo puse. Le hemos mejorado la armadura reactiva a saco, a más armadura, etcétera, etcétera. Y le hemos puesto un montón de refuerzos de estructurales, todos mejorados a saco, a más armadura. Ahora os lo enseño, ¿vale? Cuando esto acabe de saltar. Estamos saltando en el carrier. Que me voy a desbloquear un ingeniero. Y en esos refuerzos estructurales los hemos reforzado todos a piñón, menos uno que lo hemos reforzado a térmico. Lo hemos reforzado a térmico, pero luego le hemos puesto también refuerzo térmico, ¿vale? Uno de nivel 1. ¿Para qué? Para que la armadura acabe teniendo aproximadamente 50 de cada refuerzo, ¿vale? O sea, 50 de cada resistencia. Y acaba teniendo unos 4000 y no sé, una barbaridad de armadura. Está durísima esta nave. Y básicamente ha quedado muy guay. Por el momento está funcionando muy bien. Y ya os digo, tened en cuenta que cualquier cosa que le disparen después a la armadura le va a hacer la mitad de daño en una armadura de 5000 de dureza. Casi, 4000 y mucho de armadura. Entonces, hasta que esa armadura empiece a rankear, baje del 80% y empiecen a poder hacerle daño a los módulos, y luego ya baje del 20% y ya te puedan destrozar los módulos, les va a costar. O sea, incluso aunque te tiraran el escudo, es una nave que aguanta bastante guay. Si te tiran con armas que tienen piercing y que revientan el escudo directamente, pues te joderán. Pero por lo demás, por el momento funciona muy bien, muy bien. Exageradamente bien. De hecho, el escudo es brutal. Es un escudo, está aguantando muy bien los disparos. Me han estado disparando varias naves a la vez y aguanta como un champion, vamos. De hecho, lo bajo yo pegándole cabezazos a las cosas. O sea, imaginaros. Venga, vamos allá. Os lo enseño rápidamente. El resumen rápido y feo ha sido ese. En verdad, no tiene ningún módulo más. O sea, que vais a ver exactamente lo que os he dicho. Armas. Todo. Cañones de fragmentación, ¿vale? Todo cañones de fragmentación ingenierizados en double shot. Y la otra, la de oversize. Oversize lo que hace es que sube el daño y el consumo de energía, ¿vale? No sé cómo se llama en español. Sobre tamaño, sobre gigante, no lo sé. No tengo ni idea de cómo le habrán puesto. Pero lo que hace es que te sube el daño y el consumo de energía, ¿vale? Te sube un 3% de daño y el consumo de energía. Entonces, a las 2 de 3 le he puesto eso.
a las de 2, a la de 2, en este caso, le he puesto el screening, ¿vale? El que hace, como está centrada, el que hace que las balas del otro no te hagan daño, ¿vale? Que te pone ahí el escudillo ese, ¿vale? A las de 1, todas están a doble disparo. El corrosivo en una. El Dazzle Cell en la otra. Y el Drag Munitions en la otra. Así que tenemos todos los efectos de las escopetas. Y tenemos un DPS super heavy, ¿vale? Luego nos sobraba un montón de energía. ¿Os acordáis que en la otra teníamos la fuente de alimentación sobrecargada y no sé qué? Pero, o sea, sobrecargada. Blindada y tal. Podríamos haberlo hecho en esta porque no lleva plasma y seguramente nos hubiera durado más. Pero de todas maneras, ya os digo, tiene una armadura exagerada y casi prefería tener mucha energía por si luego quería utilizar otra build de armas en la misma nave, ¿vale? Yo qué sé, ponerle plasma railguns o algo de eso, igual que a la otra. Entonces pues la dejé así. Pero bueno, básicamente mirad, llevamos los 4 boosters que os he dicho y fijaros que hay 2 de ellos que están ingenierizados a resistencia aumentada y termoblock. El termoblock lo que hace es aumentar la resistencia térmica un poco, ¿vale? Y bajar el escudo total. Pero como son los 2 más bajos, en verdad no se nota mucho. Los 2 así tenemos un 18 y pico de térmica. Esto era un poco para subir un poquito más la térmica y ya está. Y los otros 2 los tenemos modificados a Heavy Duty Supercapacitos. Estos son los que nos van a dar. Estos 2 son los que van a dar el pico de escudos, ¿no? La cantidad máxima de escudos posible, ¿no? Después de los opcionales, habrá gente que juega escudos y que en vez de ponerle armadura a la nave, le quiera poner escudos guardianes. Mirad, lo guay de esta nave cuando se le baja el escudo es tirar a Sailor Nane, ¿vale? Si te tiran el escudo, te pones todo a motores y la nave es ultra ágil, ¿vale? O te pones 2 o 3 a motores y 3 en escudos para que se regeneren, o lo que sea, para que se vaya regenerando tranquilamente. Es un escudo que se regenera muy rápido porque no es muy grande. Y mientras la conviertes en una nave súper ágil, o tiras de Silent Running. El Silent Running sabéis que vuelve a apagar el escudo, pero bueno, tú mismo. Pero si, sin embargo, le ponéis un escudo muy, muy gordo y poniéndole refuerzos de tal, en el momento que te tiren el escudo te van a reventar la nave en 0, coma. ¿Y por qué digo esto? Porque es una nave que tiene los módulos súper expuestos. Entonces, si tu armadura baja muy rápido, si tu porcentaje de armadura, si tu barra de porcentaje baja muy rápido, cuando baja del 80% hay armas que ya te empiezan a reventar los módulos fácilmente. Cuando baja del 20%, tienes menos de un 20%, olvídate, estás muerto. O sea, y como lleven armas que tengan piercing o explosivo, te van a reventar los módulos en 0, te van a parar los motores en 0. Entonces, eso si tienes poca armadura. Entonces, en el momento que pongas un escudo con booster guardianes o cualquier rollo de esos, ¿vale? Si ese escudo cae, tu nave está perdida, ¿vale? Así que ya os digo, porque es una nave que tiene todos los módulos superpuestos. Entonces yo prefiero jugar la armadura, porque dentro de lo malo, la armadura, a no ser que tengan armas con mucho piercing, protege los módulos, ¿vale? Así que, aunque estén expuestos, ¿vale? El juego funciona así. Entonces, pues bueno, yo prefiero llevarla así. Además, la hemos comprobado muchas veces y es una piedra. Con la otra build. Les cuesta romper los módulos, vamos. Pero bueno, ya os digo que se puede hacer también de la otra forma. Decore, lo dicho. Armadura reactiva, ingenierizada a más armadura. O sea, el Heavy Duty que se llama aquí. No sé si la llamáis reforzada o no sé qué en español. Y el Deep Platin, que es lo que hace que tengas más armadura todavía, ¿vale? O sea, más cantidad de puntos de daño, mejor. Fijaos que tiene 4.752 de puntos de vida esto. La Power Plant, modificada a sobrecargada y luego Thermal Spread. Le he quitado carga térmica. Yo qué sé. Y la sobrecargué porque ya os digo, por si me daba por hacer otra build o algo. No tiene ninguna explicación más, ¿eh? Los motores, el máximo posible, el 6A, Dirty Drive, o sea, motor sucio y motor de arrastre. A saco, queremos movilidad y queremos velocidad. Motor de salto, para que salte más. Incrementado el rango de salto y más manager, el que te da más masa óptima. Llega a saltar 24, así que es una nave de combate bastante móvil. O sea, que mola bastante el rollo. Life Support, el 5D que pesa menos. Y los sensores 4D que pesa menos. Y el distribuidor, lo de siempre. Carga mejorada y super conduits. O sea, lo que queremos es que cargue muy rápido. Que cuando pasamos un pip de un sitio a otro, se levante cagando leches, ¿vale? Entonces, pues eso. Sobre todo porque jugamos mucho con 4-4-2-0, 4-1-1, 4-1-0-2 y así, ¿vale? O sea, jugamos mucho con eso. Entonces, te conviene que con un solo pip cargue cagando hostias, por si la necesitas, lo más rápido posible, vamos. No estamos hablando de una nave con un distribuidor exagerado, pero la verdad es que funciona bastante bien para la nave que es. No es
no es un mal distribuidor, ¿vale? No es de estas que tienen permaboost y tal, pero luego mola mucho pilotarla, gira muy, muy bien y tal. Opcionales, pues aquí ya os digo, si es que esto no tiene ningún misterio. El escudo B-Wave, el 6 B-Wave para que regenere cagando hostias con carga rápida y mejorado a más escudo. Mientras más escudo, mejor. Ya veis que tiene más escudo, más resistencias y está todo en azul, menos lo que chupa el distribuidor, que regenera menos. O sea, que regenera, perdón, gasta más energía para regenerarse, pero luego tiene el Fast Charge, que se recarga más rápido. Así que, cojonudo. El escudo va de lujo, ¿eh? Se regenera súper rápido. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 refuerzos de casco. 5 refuerzos de casco, el de 5, el de 4, los 3 de 4, los 4 de 4, los 4 de 4 y el de 5 refuerzos de casco. De aquí es de donde nos viene el ser más duros que una piedra, ¿vale? Lo de tener tantos puntos de vida, ¿vale? Y todos estos están modificados con Heavy Duty Hull, lo que esto será reforzado o qué sé yo, y el Deep Platin, que es todavía más casco, igual que la armadura, ¿vale? Acabamos teniendo un montón de resistencias y un montón de armadura, ya lo veréis después. Bueno, ya lo veis, 4752 y 50% a todas las resistencias. ¿Cómo conseguimos el 50%? Con este. En este de 1 le metemos un 41, lo ponemos en resistencia termal y luego reflectiva. Armadura reflectiva se llama esto, o deberá llamarse algo así, no sé, ¿vale? Que es el que nos sube también la resistencia termal, ¿vale? Y acaba teniendo un 120 de resistencia de casco, más que es uno de 1, ¿vale? Más el 41,5% de resistencia termal, ¿vale? Nos va a bajar de las otras, pero bueno, no, al final el resultado mola, o sea, al final el resultado está guay, ya lo veréis, se queda con 50% a toda la resistencia, es una pasada, prácticamente. Y luego llevamos un interdictor de 2A sin ingenierizar y un Fuel Scoop de 2A sin ingenierizar, y el Planetary Approach, ya está. O sea, el Fuel Scoop es para poder moverte un poco. Podéis quitarlo y poner otro refuerzo o algo, o un refuerzo de módulos o lo que os dé la gana, si no queréis moveros con ella. Y básicamente, pues esto es la nave. No tiene nada más. Se mueve muy guay. Es una nave, ya os digo, para jugar con 4 pips en distribuidor, 4 pips en escudos, mientras que te están atacando. Y luego, si la estás usando full ataque o te baja el escudo o lo que sea, te pasas 3 a motores mínimo, 2 a armas y a saco a por el otro, y te dejas uno en distribuidor solo para que se vaya regenerando el escudo, y te dejas 1-3-2 o algo así, no lo sé, si estás sin escudo, y aguanta un montón sin escudo, y el escudo se levanta súper rápido. Así que ya os digo, por el momento no me han tirado el escudo ninguna vez, pero bueno, me lo tiré yo el otro día solo probando y se levanta súper rápido. Y al final, fijaros cómo se quedan las características, ¿vale? Salta 24, eso nos importa un poco un huevo. 893 de escudo, que diréis, no es mucho, pero ya os digo que se regenera cagando hostias. 63 y 69 de explosiva y de, o sea, más de 60% de resistencia cinética y explosiva, y 29% de resistencia termal. O sea, no se queda coja de resistencia termal exageradamente, pero de las otras tiene el doble. Pero bueno, tiene la mitad de resistencia, pero la tiene en positivo. O sea, que ya mola. La tiene muy en positivo, no es lo típico que se queda con 20 o con 18. Tiene casi un 30%, que está bastante guay. Y luego tenemos 4.753 de armadura con un 63 de armor rating. Necesitan armas gordas para romperla fácilmente. O sea, necesitan armas grandes, mínimo tamaño 3, para partir este armor rating. Bueno, eso en realidad no va por el tamaño, pero más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego, pues ya veis, 47, 50, 46. O sea, casi todo lo que nos disparen al casco nos va a hacer la mitad de daño. Así que mola el rollo. Y ya os digo, es una piedra, va muy bien. A mí por lo menos me parece que va genial. A mí es una de mis naves favoritas, ya lo sabéis, de combate. Y joder, es que hemos estado haciendo zonas de conflicto y he ido súper sobrado. No he tenido, incluso me he parado a recargar munición en medio del meollo y no ha pasado nada. O sea que la nave va de lujo. Faltaría probarla en otros ámbitos. Seguramente con esta vuelta también funcione guay para targoides. Ahí lo dejo. Faltaría ponerle algún dron de reparación o algo. Perderíamos un poco de casco para dron de reparación y seguramente también mole para targoides, ya os digo. Así que tendremos que probarla. Tenemos que hacer una versión de Chief Time para targoides y a ver cómo la hacemos. Y nada, dicho esto, y seguramente instalaríamos con Gauss. Cuando en esta cuenta hagamos nave de targoides, seguramente hagamos una Chief Time con Gauss en vez de plasmas. Ya iremos viendo, ya os digo. Pues serán builds diferentes que las que hicimos con la otra cuenta. Por ir probando cosas distintas.
Así que nada, esta es la chieftain que hemos hecho de escopetas. Espero que os mole. Si la probáis, ya me contaréis. Ya os digo, hemos estado aquí haciendo con zonas de conflicto y la verdad es que ha funcionado muy bien. Gira muy bruto, incluso sin apagar el flight assist ni nada. Si eres capaz de manejar bien tus thrusters y de conocerla bien, gira muy guay. Si la mandas en una dirección, sí que se queda como marcha atrás y tal. Pero hay que tener cuidado con eso, ya os digo, eso es, al final es cogerle un poco el rollo a la nave. A mí todavía me cuesta, estoy un poco oxidado. Y aún así, ya os digo, que ha dado un resultado brutal. Hemos estado matando naves a cabezazos y de puta madre. O sea que, por el momento ha ido muy guay. Lo dicho, para la gente que veáis esto en YouTube, acordaos de veniros para Twitch. Con todo lo que os he dicho, para estar en el clan hay que estar en Twitch. Para todo, vamos. Para si queréis participar en los sorteos hay que estar en Twitch. Este mes tenemos 6 ganadores del sorteo mensual que pueden llevarse 20 pavos para Instant Gaming o 20 pavos para Steam o uno de mis libros o una de mis tazas. Y ya os digo, si llegamos a los 200 subs a final de mes, pues haremos el sorteo de SJs el mes que viene. Así que para gente, mientras más seamos en Twitch, mejor. Dicho esto, sed buenos, comer mucho y nos vemos en el próximo vídeo para la gente de YouTube y nos vemos en 2 minutos para la gente de aquí. Si soy capaz de poner los créditos. Las cosas del espacio van despacito. Presentado por mí con la colaboración de Black Hawk. Muchas gracias a todos los subes, a todos los follows y a todo Cristo. Héctor Seeker Gaming.